Yo creo que me equivoqué de juego. Pensé que iba a jugar a Fortnite y estoy escuchando la misma. ¿Imaginas un juego de la misma? No jugaría él. Vas con... En vez de ir con personajes, vas con Jesús pacificando el mundo, ¿sabes? Ana, no sé qué dices. Te escucho tan bajo y que... Y las misiones especiales serían de... De convertir el agua en vino. De Billie Eilish. Billie Eilish, chicos. Bueno, chicos, ya estamos sobrevolando la zona, ya estamos sobrevolando el cielo de Fortnite. Y hoy estamos aquí con nuestro queridísimo amigo, jefe de guerra, con Anita Gamer y con Miskit Lara. Saludar, chicos, a todos, por favor. Hola. Vamos a poner la gente, ¿cómo andan? Por eso a veces no os enteráis de cuando estoy subiendo vídeo y es justamente por la campanita. Pero hoy os tenía cosas que contar. Y es que, bueno, fui... Bueno, tenéis un TikTok, no me rompáis la cabeza porque yo ya os lo dije. No me vengáis con que... Oh, es que claro, no nos cuentas tus cosas, ¿tá? Os lo conté en un TikTok, lo que pasa es que no los veis. Y si no los veis, pues no es problema mío. Hoy fui a FNAC. Yo estoy haciendo publicidad seguido de FNAC y no me pagan, ¿eh? Pero bueno, fui a FNAC, que es una tienda que bueno, hay merch, la verdad, hay bastante merchandising. Y pues me encontré una cosa increíble, que es lo que os acabo de enseñar antes de empezar el vídeo. Y es una taza de mi queridísima llamada Billie Eilish. Increíble, ¿verdad, chicos? La verdad. La verdad, muy bonita la taza de Billie Eilish. Por cierto, necesito esta arma para reventar aquí a Peñíscola. Estoy jugando en el PC por primera vez desde hace muchísimo tiempo. Porque, a ver, estoy jugando... Siempre juego en el PC, ¿vale? Pero juego con mando normalmente. Y ahora estoy jugando con teclado y ratón. Que hace un montonazo, pero un montonazo, chicos, que no juego. Y entonces, pues si veis que me lío un poquito, es eso. Que realmente no me lío, realmente juego mejor incluso que con mando, la verdad. Me sorprendió, dije yo, voy a probar otra vez a jugar con mando y con... O sea, con teclado y ratón. Y efectivamente, chicos, no sé por qué, pero juego mejor. Bueno, chicos, ¿y vosotros qué me contáis? A ver, la música esta de Bad Boy de Billie Eilish, no sé por qué, pero siempre que lo escucho me recuerda al sonido este de... De plantas contra zombies. ¿Cómo de plantas contra zombies? Por favor, jefe, no vengas a insultarme aquí a Billie Eilish, ¿eh? No, pero está chévere. A mí me gusta el ritmo. I'm a bad guy. Da. Da. Digo que suena mucho a plantas contra zombies. Me está aquí un poco poniendo a Billie Eilish como si fuera un poco palurdilla, ¿eh? Pero, chicos, se lo perdonamos, ¿vale? Porque el jefe. Se lo perdonamos. A ver, Billie Eilish también. Yo iría a México a pegarle, ¿no? Por decir lo que acaba de decir. Pero vamos, que me queda un poco lejos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me queda un poquito lejos, chicos. Y la verdad, pues. Sí, un poquito. Solo. Y andando complicado. Porque nos separa un pequeño océano de por medio. Pero bueno, chicos, vamos a ir a por gente y dejámonos de tonterías. Tenemos aquí un contrato, chicos. Hay que ir a por el contrato ya. Hay que ir ya. No. No to the contract, baby. Y lo tenemos cerca, así que por favor, seriedad. Seriedad ante todo. Vale, tenemos a Lara, que ya se está aproximando al contrato. Contrato. No sé por qué dio contrato. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, lo veo. ¿Dónde? Vale. Está en el otro lado. ¿Lo veis? De vez en cuando le doy balas. Yo antes no daba balas directamente, es así. Oh no, oh no, what the shit in the moment. Tengo uno detrás, chicos. Buena, buena, jefe. Salvándome el culo ahí una vez más. Eso sonó muy, muy gay, la verdad. Sonó super gay el tema del culo. Espera, jefe. ¡Pam! ¡Chicos! ¡Pam! ¡Bien! Lo matamos. Estoy, dime, Lara. Estoy contigo. Come on, baby, let's go, Barbie. Pero es que tengo uno delante. Come on, Barbie, let's go, Barbie. Jefe tiene uno al lado y ni cuenta se da, tío. Es increíble. Ni cuenta se da el tío. Lo tenía al lado, pero pegado, en plan. Más pegado que los calzoncillos. Es verdad, es que suena a que no te lavas. Lo de Ay, bueno, que tienes calzoncillos pegados. Sí. Tú le llamas sello. Ahí le llamáis sello a cuando dejas los calzoncillos con un poco de caca. Lo estamos teniendo aquí en medio. ¡Eh!
Ana, devuélveme eso ya. Y diré vosotros, ¿pero por qué le hablas así a tu novia querida del alma por un pedazo de repollo? Pues muy sencillo, chicos, porque hay una misión de tirar un repollo a 100 metros. 100 metros, ¿eh? Que se dice rápido, 100 metros con un repollo. Yo no sé cómo voy a hacer eso, sinceramente. Como no me suba a un cepeline y lo tire desde un cepeline, no sé cómo lo voy a hacer. Sé que se dice Zeppelin, chicos. Lo sé, ¿vale? Lo sé. Pero soy un poco idiota. Entonces, pues es así la vida. ¿Vale? A ver, ¿lo vamos a lanzar así? Yo creo que desde el cepelín sí te vale, No, esa no me valió. Lara, me cago en todo. A ti va a lanzar otro para que sí. Tú puedas bajar. Tenéis uno aquí, chicos. Tenéis uno aquí. Pillaron uno ahí. Ah, desde una montaña, chicos. Vamos a la montaña de allí. Desde donde está Lara ya probé yo y no va. Lara, vamos, vamos. Camona. Viene a la zona, por favor, rápidos. No, 58. ¿Cómo son? Me muero. Estamos aquí. La verdad es que es una especificación bastante buena, ¿no? Estamos aquí. Sube. Estamos aquí con los repollos. ¡Vamos, rápido! Pero... ¡corre, corre, Aladar! ¡Corre, corre! ¿Viste alguna vez la película de dinosaurio de pequeños? ¿O no? ¿O soy el único aquí que vio la película de dinosaurio? Yo lo vi de mayor. Sí, tú la viste conmigo. ¿Cuál? La de dinosaurio de Disney, se llama así, dinosaurio. El protagonista se llamaba Aladar. Ah, sí, sí, sí. Estaba guapísima esa peli, ¿eh? Brutal. Yo, la verdad bastante. Es que yo la vi como 2500 veces, más o menos. 2500, 2553, más o menos. Oye. No sé si este año lo Epic... vuelven a regalar. Hostia, mierda. Pensé que tenía la... Pensé que tenía la... ¿Cómo se llama, coño? La manguera en la mano. Y no, no la tenía. La tenía Ana. Y yo pegándola al coche, ¿sabes? Dándole de hostias. ¡Oh, oh, oh! ¡Verga, verga, verga, verga! Y yo disparando a la jefe. ¿Cómo lo veis? Vale. My God, my God. Aquí afuera hay una conmigo. Voy, Ana, voy. Hay otro. La puerta. No. Puta madre, me bloqueó este men. ¡Muerto! Vamos. Yo. Perdón, que no te vi. ¡Muévete, coño! O sea, no te muevas. ¡Muévete, coño! Le dije. Pillé tarjeta de Ana, ¿eh? Podemos revivirla. Vale, la revivimos ahora mismo. Primero jefe. Sí, primero vamos a por jefe, chicos, para revivirlo. Reviving. La verdad es que estuvo guapo el tema de que, bueno, quedó uno y al final acabamos sobreviviendo. Ana, lo siento mucho. My live, pero se me fue la olla un poco ahí. No os vi. Literalmente, mi cabeza no os vio. No os vio. Vale, come on, let's go. Pilla cositas ahí. Sí, aquí el hostia de cosas, o sea. Me trago aquí en la puerta para que no matara a su compañero. Cuidado que está el bicho pollo este ahí. El bicho polla puede ser también. No, tío, no, que no me revientes, qué pesado eres, tío. Vete a cagar por ahí adelante un poco, hombre. Pesado. Qué pesado, tío, qué pesado es, Dios mío. Vale, lanzo el repollo. Vale, está. Desde aquí os cuenta. ¿Queréis repollos? Tengo un montón. Sí, no puede ser que el repollo desde el puñetero Zeppelin no cuente. Sí que cuenta desde arriba. A ver. ¡Cayó encima! Sí, Lara. Joder. Qué profesionalidad de lanzamiento de repollos. Tengo más. Ana tiene gente y no sé dónde está. ¡Que no me lo cuenta a mí! ¡Estás abajo! ¿Pero qué pasa con los repollos? Es que yo lo lancé aquí. Venga, viva los bugs. ¿Dónde está el jefe? Por favor, Aquí abajo. ¿Esas ansias en mi canal? No. Ilegal. Venir a revivirme, por favor. Voy. Fue un bug. Llegué arriba y me tiró el cable. Estoy reviviendo a Ana ya. Ok. ¿Dónde está? No lo veo. Yo no veo nada. Te di mis repollitos. Yo no veo nada. ¡Estoy ciego, chicos! ¡Estoy ciego! No veo nada. La verdad es que este bote es un poco tocahuevos, digamos. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco tocahuevos, es el puñetero bote este. Mierda, cabrón. ¿Dónde se fueron ahora? Yo estoy aquí en el Zeppelin intentando tirar un repollo, tío. Yo estoy abajo. Ana lleva 5, creo. Alguien desde. Pero que no me cuenta el repollo, tío. ¿Qué pasa con el repollo? Igual ya lo hice, cuidado. Chicos, que no me cuenta. Sí, lo sé. Iros volando, yo voy corriendo. Vale, chicos, vamos a la zona porque nos van a reventar por estar ahí con un repollo. La verdad es que. Fortnite, se te ocurre cada misión que a mí me dejáis loquísimo. La verdad que eso os ocurre.
Cada mes yo. Vamos, venir. Viene un camión, chicos. Viene un camión, por favor, ¿De frente? Aquí. ¿Dónde está? ¿Tenéis a alguien ahí o qué? No hay nadie dentro del camión. ¡Sí, allá! ¡Verga! ¿Dónde? Aquí, allá. Jefe. Están subiendo la gasolinera. ¿Qué dices? No me jodas. Don't show this to me. Me lo he quedado. No, están aquí. Vale, muerto uno. ¡Oh no! ¡Arriba! Madre mía. Aquí está, Ana, vente. Me estoy recuperando, chicos. Ana, vente. Estoy reviviendo. No, ¿lo matasteis? Rápido, sí. Perfecto, chicos. ¡Muévete, Ana, muévete, porfa! ¡Mierda, hostia! ¡Joder! Ojo, lo que le hicimos, Lo que le hicimos, cómo le dolió, Cómo le dolió en el culete. Perdón, Ana. ¿Pero qué le pasó a Ana ahora? ¡Me voy a matar desde aquí, desde aquí! Vale, le di. Bueno. ¡No! ¡Verga, cuella! No me jodas, hombre, no me jodas. Cuidado, hay otro. Mira, jefe, confiamos en ti, todos estamos contigo. Todo el mundo, toda España contigo. Buena, jefe, buenísimo, increíble. Coge mi tarjeta, por favor. ¿Hay por dónde revivir? No, creo que no, espérate. Sí. Aquí. Bueno, la verdad es que está un poco a desmano, digamos. Cuidado, porque tienes uno allá arriba, Pero podría ser. No. Lo que pasa es que yo me quedaría viendo lo que haces, la verdad. Joder. Hay dos arriba. Aquí hay dos. Y está en dirección a donde tienes que ir a revivir, así. Que... Tensión. Chicos, tengo el pijama puesto, sí, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahí. Mira. Vete moviéndote hacia la zona que viene la zona, jefe. Vamos, jefe, España entera confía en ti. España. Vamos, jefe, vamos. No, buenísimo. Cuidado, porque sabes dónde está. Así desvela dónde está, hombre. Pero él es de desvelar, es un desvelador. Apura, zona. Jefe, zona. Esto está como el jefe le da igual. Es un protector vigilante. Es un caballero oscuro. Cuidado, cuidado, jefe. Tienes tres de todos los lados. Te vienen adelante, te vienen atrás, te vienen de un lado, te vienen del otro, te vienen del norte, te vienen del sur, te vienen del este, te vienen del oeste. Venga, vamos. Uy. Jefe, ahí, zigzag, no. Número 3. Joder. Bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y bueno, me voy porque estoy hasta los cubos ya de jugar tanto al Fortnite. Chao.